Quiero contarle mi secreto. Ok. En ocasiones veo YouTube. ¿Y qué ves, gatitos? YouTubers. Nada cuadra y nada tiene sentido. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a mi canal. Es el último vídeo que grabo. No me iba a despedir, ni tan siquiera me iba a despedir. Me iba a borrar directamente y ya está. Pero bueno, por la gente que merecéis la pena, lo estoy grabando. Ya estoy harta de que me insulten y me traten mal. Porque soy muy sensible y lo paso fatal. He estado leyendo comentarios muy, muy feos y no puedo seguir en esto. Y creo que en mi vida tengo cosas mucho más importantes que hacer. Y estar haciendo el tonto aquí. Así que nada, quería despedirme de vosotros y de la gente que me ha apoyado siempre. Yo siempre he tenido la intención de ayudar, nunca de ofender a nadie ni de insultar, como se me ha insultado a mí. Y soy muy sensible, no puedo seguir con esto. No sé, no tuve una buena idea. Me he quitado también de las redes sociales porque la gente está loca y la gente es mala y me gusta hacer daño y destruir, pero conmigo lo habéis conseguido. Y ya está. No veréis ningún vídeo mío más y ya está. Era lo único que quería decir. Nada, gracias a todos por haberme apoyado, por darme vuestro cariño. La gente que os habéis suscrito a mi canal, que soy más de 200 en poco tiempo, y siento mucho los que os habéis acabado de suscribir, ya que me quite, pero es que me aguantaba más. Esta madrugada he leído un montón de burradas y no estoy dispuesta a que me llamen lo que me han llamado y que me critiquen así. Una cosa es dar un consejo por bien a una persona, pero yo no lo acepto como consejo porque no los escribís como consejos, los escribís con maldad y los escribís para hacer daño. Y os lo vuelvo a repetir, que yo soy muy sensible. Yo simplemente me había dedicado a dar mi opinión, a querer ayudar, a hablar de temas importantes, interesantes. Nunca me he pretendido reír de nadie, pero aquí ha habido mucha gente que sí me ha tomado así y dar explicaciones de muchas clases que quería dar. Nada, he devuelto la pizarra y a Amazon, porque no la quiero, no voy a dar ninguna clase y ya está, ¿vale? Simplemente darle las gracias a todos y a todas. Os lo vuelvo a repetir, por darme vuestra amistad. He conocido a mucha gente muy maja con la que me hablo por mail. Si queréis, no perderemos el contacto. Y a los demás, pues muchas gracias por vuestra actitud tan positiva y tan bonita hacia mí, por vuestras bonitas palabras y sabias palabras, por haberme animado tanto y por haberme dicho, pues eso, unas palabras tan bonitas, y porque no todos habéis sido igual. Pero yo siempre me rindo por los cuatro gilipollas que me amargan y no estoy para disgustos. Es que me he pasado mucho en esta vida y no tengo por qué estar aguantando más. Me voy a dedicar a seguir estudiando, que es lo mío,
a no perder el tiempo por aquí, porque pierdo mi tiempo. Y voy a seguir con mi vida, ¿vale? Creo que he mostrado tener una actitud bastante inteligente, borrándome de Facebook, como me borré también hace cosa de un mes, de Twitter y de todas las redes, porque no... Es que la gente está loca, no veo yo que tengan una psicología normal. Es que no se puede hablar, no se puede tratar, no se puede dar una opinión. Porque si yo insulto y critico alguna vez, esa gente injusta. Pero yo me dedico a cualquiera, porque tengo otra opinión, a insultarle. Veo como habéis hecho muchos de vosotros contra mí. Me da igual que seáis haters, o seáis trolls, o lo que seáis. Lo de los dislikes me da igual, lo de los trolls me da igual. Pero ha habido mucha gente que a mí me ha puesto a parir. Hasta me ha llegado a decir una loca que yo eructaba mis vídeos. Y que con el asco que le daba, ya no quería ver más. Quisiera saber yo en qué vídeo he eructado o he sido una guerra. Y simplemente en un segundo vídeo, que yo tenía fiebre y estaba muy resfriada, hice un poquito así, y a la segunda vez que lo hice os pedí disculpas. Y no se me vio nada asqueroso ni nada, es que no entiendo yo esto. No sé, que me digan a mí estas cosas, pues la verdad. Otra gente que me dice que me ha denunciado, pues bueno, pues mira. Nada, se me acaba el tiempo. Quiero que me quedan unos 30 segundos. Nada más deciros que me despido, que muchísimas gracias. Me he llevado una gran experiencia, sobre todo los gilipollas que existen en el mundo. Me ha servido como para abrir más los ojos. Y bueno, que este disgusto lo paguéis también vosotros. ¿Vale? Nada. Venga, se me ha acabado el tiempo. Deciros un beso para todos y adiós, ¿de acuerdo? Adiós. ¡Tanquete ha muerto! ¡Ha muerto Tanquete! ¡Ha muerto Tanquete! Abuela, pero se ha muerto de verdad. No, mi hija, no. No se ha muerto de verdad. Es una película. Esta sí, esta no. Esta me gusta, me la como yo. Sí, por supuesto. Tengo un supuesto y de 20 vídeos, ¿no? No es un snapbook. No, nunca he comentado que sea un snapbook. Nada cuadra y nada tiene sentido. De matar a la niña se ha culpado a todo el mundo en España. O sea, hasta el rey he oído yo decir burradas. Pues, pero que Juan Carlos de Borbón, es supuestamente uno de los violadores de una de las niñas en el año 1990. Nada cuadra y nada tiene sentido. Quiero contarle mi secreto. Okay. En ocasiones veo YouTube. ¿Y qué ves, gatitos? Youtubers.
a leer, a ver cómo, que también cómo queréis que lo haga. El otro día un imbécil que me escribió, estaba de periodista, ¿eh? Y se dedica a sacar información de Google. Bueno, ¿de dónde quieres que lo saque? ¿Cacho imbécil? ¿De dónde quieres que lo saque? Es que no tenéis cerebro. Hasta ahí os llega el conocimiento y la cultura. Ahí me demostráis lo cortitos que sois, ¿eh? Que soy más corto que la manga de un chaleco. Poblerinos, pero de los años 50. Anda, que... Así va España y así va el mundo. Cada día me lo demostráis más, pero bueno, me digo. Yo estoy harta de que me insulten y me traten mal. Porque soy muy sensible y lo paso fatal. Yo creo que ninguno de mis vídeos ha sido una ofensiva ni una maleducada. Esta tipa, vamos a ver, esta tipa tiene nombre y se llama Consuelo, ¿vale?